Bueno. A ver. Vale, seguimos. Vale, esta parte ya la habréis visto vosotros, ya la he subido. Pero la voy a volver a subir con armas infinitas, porque no pude avanzar al no tener la cabra. Así que esta parte ya la habéis visto en mi canal, no pasa nada. La voy a pasar más o menos rapidito. Tu puta casa, chavalote. Y perfecto. ¿Qué os parece? Stevie, desnúdate. Lo que pasa que eso, hay una cosa mala y es que ocupa muchísimo y va a estar jodido. Wow, mi jodido, sí. Jodido, sí. Sí. Sí, Vic. Te creemos. Muere. 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 ¿Otro? Ay, no me ha dado tiempo. He dicho que lo iba a hacer rapidito, ¿eh? No me toques los narices. Estoy escuchando muchas cosas. Epa, ahí arriba hay cosas también. Tengo que encontrar un buhonero rápido porque. Oye, esto es de ser hijo puta, ¿eh? A ver. Venga. Voy a tener que hacer espacio. ¿No se mueven o qué? ¿O esto es? Moveos. Moveos. No sé qué le da ahí arriba, pero lo que pasa es que no puedo pillar munición. Mucha. Epa. Ven aquí, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Primero un gato y era. Hoy toca dificultad perro, chavales. Hoy toca dificultad perro. Muchos no lo sabéis, pero hoy toca dificultad perris. Ven aquí. Ven. Ven aquí, botón. Deja de ladrar. Bueno, de ladrar. ¿Eso qué haces tú? ¿Qué es esto? Primero un gato y ahora un perro. ¿Cuál es la sucedura? ¿Por qué muerdes tanto? Sí, amigos, estoy jugando con un perro. Se llama Perris McPerris, de la familia de los Perrington. Vale, vengo ya. Voy a. ¡Oh! Tengo uno detrás. ¡Hostia! A tu casa. ¡Hostia! A tu casa. Este hay que matarlo dos veces, ¿eh? A tu casa otra vez. A ver. Nah, voy a pillar. Oh, un perfume para dejar de oler a cacota. ¿Ya empezamos con las magias? Es el jardín mágico, donde todo va a ir bien. No sé a qué le he dado, pero bueno, ¿está ahí el buhonero? Sí. Vamos a aprovechar y le voy a vender todo lo que pueda al buhonero para así generar mucho espacio. Puede salir bien, puede salir mal. Puede salir muy mal. Te presiento. Tío, 6 balas de esto. Esto. Lo cambio por nada, por ahora. Venga. Voy rápidamente a por. ¿Cómo que?
¿La hierba? No puedo, tío. ¿Dónde está el pedorro? Ahí está. Joder, tío, ¿en serio? Va, la suda. Venga, voy a venderle un montón de cosas. Voy a conservar granadas, eso sí, por si acaso. Pero voy a vender toda la pistola, voy a vender toda la escopeta. Vi qué haces, hacerme caso. Voy a vender balas de rifle. Voy a vender casi todo. Esto lo voy a vender. Vi que estás borracho. Toma por culo. Planta roja. Y... no. Bien. Vi que estás loco, has vendido tanta munición, pero es que... es que es eso. Y vosotros pensaréis, vale, Vic, pero el dinero extra que te has sacado vendiendo la munición, ¿qué vas a hacer con él? Pues eso me lo quedo como daños y perjuicios, caballeros y caballeras, por haber tenido que hacer lo de la puta cabra de los cojones y habérmela jugado. Oh. Vic, eso es trampa, te llevaste dinero. Suda. Suda la polla. Hombre, ya. Ese dinerillo para mí, el que sea, para mejorar las armas. Y claro, ahora estoy, pues todo el dinero que... a ver, toda la munición que me llueve ahora la vendo, prácticamente, porque si no... pero es que, joder, no me jodas. Que tengo que repetir esta parte. A ver qué hay por aquí. Eso cansa, ¿eh? Por el disgusto que me llevé con la puta figura de la cabra. Ahora, pues un dinerillo, pues para mejorar algún arma, yo qué sé, para mejorar el rifle, que así lo tengo a 30 de potencia. Muérete. Magnum. Si al final lo voy a recuperar. 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 Vi, hay algo que nunca recuperarás. El amor de ella. Hostia, este viene, sí. Ah, sí, joder. ¡Hola! La otra mitad, tío. ¡Qué guapo, tío! He escuchado algo abrirse. Y no es mi corazón. ¿Dónde está? Ese se ha muerto. Ese se ha muerto. Es lo bueno de este arma. Que dispara a lo loco y gana. Me gustan las cosas. Oh. Ah. Pues efectivamente es... a ver. Joder, tío, qué pesados que son los bichos estos, ¿eh? Tuve que repetir esta parte. Y, hostias, el loco. Espérate, cago en su puta madre. Me van a dar la puta planta. ¿Pistola? Por favor. Vale. Que el anterior mod que hice, que también era de String Condition, pues tuve también, bueno, tuve no, también no, directamente no me salió nunca la figura de la cabra. Y lo hice otra vez, lo volví a empezar de cero y tampoco me salió. Así que dije, se acabó. Y ese mod se quedó ahí. Vale, ya viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, ¿dónde está? ¡Oh! ¡Uf!
puto cabrón. Qué susto me ha pegado, tú. Claro, por muchas armas infinitas que tengas, como te venga así uno de repente, te mata. Hostia, qué susto me ha dado, colega. Esto es un susto. Y a ver, ¿cómo voy de munición? Pi, 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 pi. A ver, hostia, tengo muchas cegadoras. El corazón me dice que guarde cegadoras. Oh, sí. Oh, sí. No sé ese enemigo dónde está. El corazón me dice, Big, guarda cegadoras. Guarda cegadoras. El planeta entera te lo agradecerá. Porque más adelante va a haber caña, ¿eh? Ahí está. Hola. Voy a por munición, que me dejaba ahí seguro. Y esta partida es la buena, ¿eh? O sea, la otra, los otros tres vídeos estaban muy bien, pero no era la buena esa partida. No era la buena. De ninguna de las maneras. ¿Algo más? No. Y bueno, sí, hay varios mods de Piece of Cake. Ese era un. En el otro. Joder, en la otra versión. Ahí es donde estaba la figura de la cabra. Aquí no, aquí. Sale en donde tendría que salir la figura de la cabra, pero la tiene un verdugo. El problema viene cuando el verdugo no sale siempre al 100%, o por lo menos a mí. Entonces, te ha jodido la cosa. Así que bueno, yo lo que hice pues fue un poco ir probando, porque sé que los enemigos aparecen... Algunos enemigos no aparecen siempre, ¿vale? Hay que hacer ciertas cosas. Entonces lo que yo hice pues fue un poco ir probando con los interruptores. Y nada, creo que maté a todos, toqué los dos interruptores. Y luego apareció. Me metí en la sala donde está el interruptor en el jarrón. Y voilà. 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 Vic, ¿por qué haces eso en la pared? A ver. Voy a vender todo. Eso sí. A ver, momento, vida. Vida quiero guardar también, porque no es cuestión. Pero bueno, esto lo voy a vender. Un triple porro. Eso se vende. Eso se vende caro. Entonces nada. ¡Perfecto! Hola, soy el abuelo. A ver, eso de hola, soy el abuelo. Me habéis preguntado algunos de dónde sale. Eso sale de los Simpsons, pero de la versión de España, ¿vale? Así que no lo he puesto nunca porque sé que ahí en Sudamérica no les gusta mucho. Esto lo voy a vender también, ¿no? Uno por lo menos, venga, va. Está por culo. Sé que no gusta mucho, entonces no he puesto el trocito porque no. Pero es de ahí. Es cuando Homer se vuelve loco. El capítulo de la parodia de... ¿cómo se llama? El Resplandor. Y que Homer se vuelve loco, ¿no? Y está ahí con el hacha. ¡Ah! Y va buscando a Marge y a los hijos. Y hay una parte donde encuentra al abuelo Simpson. Y dice... ¡Hola! ¡Soy el abuelo! Madre mía. Big, haces trampa. Y también va a ser un daños y perjuicios, todo el dinero que voy a pillar y la munición, por tener que volver a repetir la parte de Ashley. Qué por culo de parte, Dios mío. Qué por culo, chavales. Big... muere. Y también que no quiera repetir otra vez con lo denso que son estos mods, otra vez la misma parte. Que se hace pesado, tío. Se hace muy pesado, loco. Que se hace muy pesado. Muere, 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 muere. Entonces, tranquilidad. Ahora, eso sí, en cuanto llegue a la parte donde me quedé, el arma este va a volar. ¿En serio? Anda, ¿qué cojones? Hola. Rápidamente. Tomar por culo. Hostia, ¿no? ¿Cuánta munición? No me acordaba. Si
Sí, joder, 5.000, si no me equivoco. ¿Ese que no se muere o...? Hostia. Vale, muere, muere. Joder, hermano, tío. ¿En serio? ¿Me estás vacilando? Vale, a tomar por culo. Se tiene una puntería que ni... ¿Cómo era Robin Hood? ¿Cómo voy? Buah, perfecto. Otro. Vamos a ver. Munición del oso. Broken Butterfly. ¿Qué cojones? No me acordaba. No me cabe, ¿no? Esto es para vender directamente, ¿eh? A ver, me quedan dos despacio. Vale, sí, sí que cabe. A ver, si lo hacemos bien, cabe. La canción. La canción. Del bichón. Vale. Hola. A curar. No hay nada. Aquí tampoco me suena. Nada. Perfecto. O sea, y creo que no podemos volver atrás, si no me equivoco. Efectivamente, esta parte no se puede volver. Pero... el caso es que te dan dos Broken Butterfly. Y no sé muy bien por qué. Pues nada, ya que estoy, voy a aprovechar y... Y voy a volver a venderle toda la munición al buhonero, porque creedme que hay más. Y hay que aprovechar esa munición para enriquecerme, justa o injustamente, porque tengo tanto dinero. O sea, lo que más dinero da creo que es la munición de Magnum. Me parece. Y sí, en este momento es en el que Vic se enriquece de manera injusta. Enriquecimiento injusto. En el que también se la suda. Porque recordemos que Vic ha sufrido mucho. Sufre, de hecho. Ay, Vic. ¿Por qué? Ahí está. Hola. Welcome. Te vendo todo. No, espera, las de rifle no. Las de pistola, por supuesto. Las de rifle no te las voy a vender. ¿Sabes qué te digo? Y esta sí. Una de las Brokens. Está por culo. Ah, 20, venga, 20. Sí, que nunca se sabe. Sí, las de Magnum es que son caras. Pues no te creas que hay tanto espacio, ¿eh? O sea, las putas granadas y la mierda de arma esta. Bueno, mierda de arma. El arma esta me está ocupando mucho espacio. A lot of espacio. Jeje. Sí, mi inglés es perfecto, como todos sabéis. My English is perfect. Ese cuadro me gusta. Oh. Joder, hermano. Toma y muérete, prestado. Oh. Un reloj de arena totalmente. Oh. Tiempo, ese me lo comí, ¿eh? A ver, tú tranquilo, o sea. Sé que tiene mucha emoción de verme, pero no. O sea, no. ¡Toma! Culo, hombre.
Viene otro, ¿no? El cabrón viene justo entre ataque y ataque. Es listo. ¿Tú qué me das? Bueno. Me habéis dicho que venda la pistola. No sé qué pensáis. Claro que sí, hombre. Él piensa que no. No sé qué pensáis de que venda la pistola, la verdad. Igual cada vez va mereciendo menos la pena. O no sé qué pensáis vosotros. ¿Qué haces ahí, tío? Muere. Porque veo que cada vez la voy usando menos. Aunque para algún enemigo así suelto sí que merece la pena, creo. Pero no sé. ¿Qué pensáis vosotros? Toma por culo. Oye, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Ah, vale, que es invisible. Que se ha bugueado. ¿Se ha bugueado el arma? Sí, creo que se ha bugueado un poco. Ah, no, no se ha bugueado. No. Paparruchas. Ahí está, tío. Eso es un orgasmo múltiple. ¡Cuidado! Eres un puto cerdo, tío. Tienes que curar porque es un normal. Este es un normal. Toma. Estaba por culo. Una cosa que esté bien, hombre. Uf. Corre. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. No. Más cerca. Pistola, rifle, rifle, no. Me gustan las armas de dos en dos. ¡Ey! ¿Qué te pasa, amigo? Bien. No dejes que escape de la prisión. ¿Qué me da ese? 15.000. Bueno. ¿Cómo voy de cosas? Pues no tengo mucho espacio, ¿eh? Tampoco... Aquí hay que volver, ¿vale? Así que... Da igual. Vale. Bueno, esos objetos los voy a dejar ahí. Total, no se van a ir. No van a desaparecer. Espero que no. Hay dos. Si no me equivoco, hay dos.